Déjeme saludar a nuestro amigo Manuel Ibarra. Vámonos en vivo y en directo vía Skype con Manuel Ibarra, colaborador de SDP Noticias, amigo de la casa, colaborador de Sin Censura. Mi querido Manuel, ¿cómo andas? Hola, hola, estimado Vicente. Buenos días, buenas tardes para los que ven en el centro de México, días todavía acá en Baja California. ¿Cómo estás? Pues aquí andamos echándole trancazos a la vida, mi querido Manuel. A ver, ¿por dónde le entramos? Oye, a ti te va a gustar esta nota. Sí, Loretito queriendo amarrar navajas entre Andrés Manuel López Obrador y la campaña de Joe Biden. ¿Y qué soplete le metieron por donde te conté con la respuesta de esta persona a la que entrevistaba? Sí, realmente ya es de dar pena ajena lo que pretende Loretito, lo que pretende Latinus, ¿no? Este medio que todavía ni siquiera está bien aclarado cómo se financia, ¿no? Estaba bromeando hace unos días en una transmisión en mi canal, que es muy pequeño, que mi presupuesto mensual es de $400, ¿no? Que es lo que gasté en un programa de video. Y bueno, ahí vemos a Loretito y a Broso paseándose por el mundo, haciendo pantallas verdes que cuestan ahora sí que una cantidad fuerte de lana. Y vemos que Loretito quiso ir a hacer un montaje a Estados Unidos y habló con una asesora de Joe Biden, Michelle Manat, y quiso amarrar navajas. Incluso señala ahí que votó por Trump. Entonces, ¿a qué se refiere Loretito que votó por Trump, ¿no? ¿A que lo favoreció o algo? Y bueno, pues la señora Manat, que difícilmente siendo demócrata y siendo asesora de Biden va a simpatizar con un gobierno de izquierda como el de López Obrador, pues inmediatamente le dice, Loretito, párale. Y bueno, recuerda que Andrés Manuel es un líder que durante años luchó por la presidencia y que lo consiguió, ¿no? Que él hizo su trabajo de negociar, comunicar y manejar la relación con Trump. Y bueno, pues a Loretito ahí como que se le fue el internet, ¿no? Ya mejor con el rabo entre las patas, como suele hacer cuando se descubren sus montajes, Vicente, ya mejor cambió el tema, ¿no? Oye, y también estaba viendo estos videos que graba con Broso, que son de lamentable para abajo, burlándose ahí del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero conste que es un medio independiente, que no tiene sesgo político. No, bueno, en eso terminó Loretito, ¿no? O sea, y realmente vemos cómo estos personajes, estos lectores de noticias, a los que en canales independientes o medios independientes, como el tuyo, se ha desvelado lo que realmente son, ¿no? Que son unos farsantes, unos actores cómicos más que periodistas. Bueno, pues en tu programa se reveló cómo este señor le pagó ahí a una persona allá en la guerra del Golfo 2.0, ¿no? En Irak y en Afganistán, para que detonaran un tanque a una cantidad, digamos, segura de distancia de la verdadera línea frontal. O sea, que Loretito no es periodista de guerra, ni mucho menos. Luego está su participación en el montaje de García Luna, preso por narcotráfico en Nueva York. Y bueno, Loretito nomás sale a negar todo calderónicamente. Y luego vemos cómo está también el otro montaje de la inexistente niña Frida Sofía, y ahora trata de hacer otro montaje aquí con la señora asesora de Joe Biden, la señora Manat. Y bueno, pues ya mejor después de tanto montaje fallido, estimado Vicente, bueno, pues tú que has estado también en periodismo, en radio, en varios ámbitos de la comunicación, pues yo creo que tú y que yo y que el público le podemos recomendar a Loretito que ya mejor se dedica a la comedia, ¿no? A lo mejor puede ser el nuevo Patiño de Víctor Trujillo, ¿no? Que hiciera gran mancuerna con Ausencio Cruz, pero bueno, a falta de Ausencio, pues mejor el Loretito, ¿no? Falta que aclare si se trató de un sketch, de un montaje, de una inserción pagada, lo de la entrevista que le hizo a Javier Duarte, porque en su momento cuando Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, priista, corrupto, dijo que habían pactado, arreglado la entrevista que le hizo Loret de Mola en Televisa un día antes de fugarse. Todo el mundo pataleó y Loret de Mola básicamente dijo, ¿cómo le pueden creer a alguien corrupto confeso? Bueno, pues hoy ese mismo personaje dice que ofrece declarar contra Enrique Peña Nieto lo que sabe en el caso Odebrecht para que se aclare de una vez por todas. Por eso te digo que todavía le faltan
muchas cosas por aclarar a Loret de Mola. Sí, bueno, quizás ahora va a salir en alguna nueva serie de stand-up en Netflix o algo, ¿no? Bueno, porque de periodista no tiene nada el señor. Y vemos cómo los medios independientes, Vicente, pues con muchas carencias, ¿no? Se las arreglan, pues ustedes, yo los he visto, ¿no? Le digo porque yo he estado detrás de cámaras cuando ustedes transmiten con un iPad, con una luz, como se puede, con el apoyo del público. Igual aquí estamos en este pequeño canal que tengo con una webcam nada más y una luz ahí de 500 pesos. Y vemos cómo este señor hace este derroche, este despliegue. Tú sabes bien lo que cuesta para una empresa grande o chica, Vicente, hacer enlaces a Washington en una elección. Loretito no duerme como nosotros, los simples mortales, Vicente, periodistas en un Motel 6, uno de esos, ¿no? No, a Loretito le tienen que pagar su suite, le tienen que pagar su chofer. Y bueno, ¿de dónde está saliendo este dinero que parece ilimitado, no? Y deja eso. ¿De dónde sale el dinero para hacer pantallas verdes, postproducción, de estas sketches fallidos que hace con Broso? Uno en la mañanera, otro en las casas de Frena, todos con pantalla verde o con otra tecnología. Ahora hay otra tecnología nueva que, para que te des una idea, se usa en cintas tipo Star Wars y Avatar de James Cameron, que es pantalla LED, pero alrededor de 30 o 60 grados. Bueno, pues habría que aclarar si Loretito y Broso usan pantallas LED de 360 grados o si usan pantalla verde o qué carajos, pero bueno, ahí sigue todavía en discusión el tema del financiamiento y el tema de que si este señor... ¿Qué es, no? ¿Es conductor? ¿Es el nuevo Laura Bozzo? ¿Es cómico? Pues, ¿qué es, no? Porque periodista, pues, no me parece, Vicente. Claro. Oye, ¿y cómo ves lo de Estados Unidos? Un verdadero relajo se cargan, ¿eh? Sí, fíjate que he estado muy pendiente de todos los grandes análisis que hacen amigos y colegas como Alina Duarte, la guerrera Xochimilca que anda incansablemente allá en Washington, o gente como Ben Norton, Max Blumenthal. Y bueno, ellos se van a los temas sociales, a los temas electorales. Pero yo decía un poco, ahora sí que entre broma y broma, la verdad asoma, que parece que mandaron a Borolas, a este señor tristemente célebre Ugalde, y al hermano de Margarita Zavala, Hildebrando, parece que los mandaron a la elección de Estados Unidos, ¿no? Porque... uno lo puede buscar ahorita en Twitter, en Facebook, y bueno, dicen que hubo votos duplicados, que hubo un excedente en un estado en Michigan de más de 30,000 votantes que los que están registrados, incluso se habla por ahí de muertos que votaron, y un votante que nació en 1823, ¿no? Bueno, pues yo creo que está votando Matusalén o Chabelo ahí, pero... O sea, realmente no tiene ninguna cara, Vicente, fuera del cotorreo, no tiene ninguna cara Estados Unidos de decir que son la principal democracia del mundo, y luego ves los comentócratas, ya sabes, los mismos de siempre, llorando que la gran democracia norteamericana, casi con lágrimas en los ojos, porque ya le dan el gane a Biden, aunque no hay nada decidido, esa es la realidad. Y bueno, vemos unos verdaderos sainetes dignos del PRI, dignos de la caída del sistema con Bartlett. Y bueno, pues yo lo que veo es una elección que comprueba una vez más que pueden decir y alegar lo que quieran, pero pues Estados Unidos no es una democracia desde el momento en que no se gana por el voto directo, ¿no? O sea, no gana el que tiene más votos, sino gana el que gana más votos del colegio electoral. Creo que ahí es donde Trump, que bueno, tú y yo creo que lo hemos mencionado muchas veces, Vicente, que no nos simpatiza, pues tú le dices el orangután naranja y yo le digo el cheto gigante, pues imagínate si nos simpatiza el señor, pero pues que es una elección que se puede ensuciar, se puede tornar más violenta la contienda postelectoral y que se puede llevar Trump en los tribunales, pues como se la llevó Bush hijo en 2000 en Florida, estimado Vicente. Dos cosas para que les arda el... asterisco a muchos se hagan chile con la cola. El Fondo Monetario Internacional felicita a México por medidas oportunas ante pandemia. Pues no, que en el Fondo Monetario Internacional estaban muy enojados porque Andrés Manuel López Obrador no había contratado deuda. El Fondo Monetario Internacional felicitó a las autoridades mexicanas por tomar medidas oportunas para mitigar los efectos de la pandemia en el sector salud y económico. Por medio de sus directores ejecutivos, resaltó los esfuerzos que realiza el gobierno de la 4T ante la emergencia sanitaria. Y por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud resalta la labor de México frente al COVID-19. La reconversión hospitalaria fue clave del 375%.
de acuerdo con Cristian Morales Furiman, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud en México. Los servicios de salud no se desbordaron ni colapsaron durante la pandemia del nuevo coronavirus, gracias a que es el país de América Latina que ha hecho mayores esfuerzos en la reconversión hospitalaria al haber incrementado en 375.6% las camas de cuidados intensivos para enfermos de COVID-19, además, claro, de la gran respuesta y responsabilidad social. Dos noticias importantísimas y dos noticias que no caerán muy bien por allá en la cancha de Borolas. No, hombre, Vicente, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional difícilmente es una asociación pro gobiernos de izquierda, ¿no? Al contrario, ya sabemos cómo se las gastan con esas políticas de recortes y de privatización de recursos naturales, ¿no? Pregúntale a Argentina, ¿no? Para dar un ejemplo de un país hermano. Y bueno, esto que tú comentas, lo de la OMS, o sea, imagínate, para inicios de julio del presente año, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, de la primera ola, México había reconvertido y actualizado sus camas disponibles para cuidados intensivos en un 180%. Para finales de ese mes, el 31 de julio, ya era, como bien dices tú, el 375%, ¿no? Y lo comparas con otros países latinoamericanos, países hermanos que tienen mucho en común con nosotros, como Chile, y bueno, en Chile fue el 100%, 103.5%. Y en Brasil fue 89.2, en Panamá 48.6. O sea, por donde tú lo veas, el gobierno de México ha movido cielo, mar y tierra para darle a la gente esta capacidad de camas. Y bueno, aquí con la cabeza fría en uno o dos años, vamos a ver si estos números que tenemos, que tampoco son los más alentadores, no como crisis como vimos en otros países, sino pues una cantidad importante de fallecimientos, si esto tuvo que ver más con el mal sistema de salud que nos heredaron, o ahora sí que con lo que padecemos muchos mexicanos, entre los que me incluyo, que son problemas de peso, y en gran parte de nuestra población, sean delgados o gorditos o como sea, pero que tenemos genéticamente o por alimentación, problemas de hipertensión, problemas de diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, ya veremos en un futuro, pero por lo que vemos en cuanto a cifras, 375% de incremento en el transcurso de un mes, se duplicó, pues por cifras, por esfuerzo del gobierno y por lo que estamos viendo que se está haciendo para obtener las vacunas, Vicente, por ahí no queda, ¿eh? Así es, mi querido Manuel. Oye, pues hay que invitar a la gente para que te siga apoyando en tus trincheras, viejo. Perfecto, Chente. Pues ahí les va el gol de la semana. Ahí estamos en YouTube, youtube.com/ManuelIbarra2+2, o me pueden buscar como Manuel Ibarra, ahí donde sale el loguito ese que me hizo un amigo aquí de Chicali, Irving Martínez, hace unos años. Y también estamos en Twitter, ¿no? @Manuel_Ibarra para todo tipo de comentarios ahí, que buscan encontrar la verdad con justicia, como diría Toñito, pero pues de una perspectiva alternativa, ¿no? No vamos a hacer montajes como Loretito ni nada por el estilo. Y andar haciendo mesas redondas donde, no sé si los viste, Vicente, el día de la votación, andaban ahí los Jorge Castañedas, Camines, Leo Zuckerman, casi llorando porque no arrasó Biden como ellos creían, ¿no? ¿No dan una, Vicente? Pues no dan una, mi querido Manuel Ibarra. Por eso sigo invitando a que mejor vean tu canal. A lo mejor no tenemos los libros que han escrito ellos, pero sí tenemos la honestidad que le hace mucha falta a esos personajes. Nuevamente la invitación, Manuel. Así es, Vicente, ya saben, ahí está de nueva cuenta en la pantalla, youtube.com/ManuelIbarra2+2, o hasta Manuel Ibarra, creo que ya sale por primer resultado en mi canal, y bueno, en Twitter @Manuel_Ibarra, bueno, ya estoy viendo aquí que empieza a llegar tu público a dar follow, por lo cual les agradezco infinitamente, y bueno, te vamos a tener bastantes programas interesantes esta semana. Vamos a tener uno sobre las elecciones, vamos a tener otro sobre un poco de escritores latinoamericanos. Tratamos de mantenerlo variado ahí, Vicente, para no que no se nos vaya la vida en el tema de la política, que aunque nos apasiona, pues no es lo único que hay, Vicente. Así es, mi querido Manuel, te mando un abrazo, mucho cuidado por allá en Chicali. Un abrazo a la distancia, y vi que anduviste allá por tu tierra, y bueno, pues un abrazo a tus seres queridos, espero que estén bien, igual que la gente por acá. Un abrazo, viejo, ánimo. Que así sea, mi querido Manuel Ibarra, hablando con nosotros sin censura.